días? Todos los días. ¿Sur, lluvia? Sur, lluvia y agua, a mojarse. Y aquí, haciendo vida con la gente, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Cuántos años que comenzó a vender salteñas? Mire, yo empezaba ya, lo que he vendido son 30 años ya. ¿Ya? 30. ¿Con este oficio crió a su hijo? Sí, yo todavía cría a mis hijos, empecé a vivir. Y sigo, yo creo que voy a jubilar con este trabajo. ¿Muy joven comenzó? Por lo menos he vendido de los 18 años. ¿Cómo aprendió a elaborar salteñas? Bueno, yo siempre trabajando con la gente. ¿Ya? ¿Sí? Yo trabajo con la señora Petrona, que ya está, ya descansó ya. Ya está descansando. Ya está descansando, ya se fue ya. ¿Y en qué lugares ha vendido en Montero? Mire, yo mi puestito era ahí en la plaza, en la alcaldía, que es ahora consejo. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí al frente me cambiaron, de frente ya lo cortaron al bolito ese, el que compró la esquina. Ajá. Me empezó a botar mis vitrinas a la calle, de la calle, por poquito no levantaba mi carro y lo botaba. Y como también yo tenía mi puestito acá, así que me trasladé aquí. ¿Se vino de calle? Sí, yo tenía mi puestito acá. ¿Usted distribuye salteña a otras personas para que vendan? No, acá sí yo para mi mantención nomás me hago. Ajá. No hago. ¿Cuántas salteñas al día por lo menos el agua? Como unos 80, 70 salteñas no me hago. No me hago yo. Yo solita me trabajo, pues ya mi marido está enfermo, no puedo yo trabajar. Ya. Solita yo me mantengo. ¿Cuántos años tiene usted? 64 años tengo yo. ¿Y sigue con las mismas fuerzas que antes? Sigo nomás, pero aunque de apenas, pero tengo que seguir porque sabe que no, mi marido está enfermo, no hay cómo dejar de trabajar. Amanezco anoche trabajando. ¿Ha variado la receta de esa época a la actualidad o es la misma receta? Ha variado mucho. Más bonito es trabajar y no dejar de trabajar hasta morir, jubilarse con esto. ¿Conocer tanta gente? Sí, todo el mundo nos conoce. Ya mucha gente me dice, ya usted debía descansar ya, pero no, pues necesidad no deja descansar. ¿Recibe usted sí la renta del gobierno? Sí, recibo. ¿Algún momento pensó en dejar de elaborar salteñas? No pienso. Quizás cuando ya no pueda trabajar. Ajá. ¿A qué hora se levanta usted? Mire, yo quizás ahora yo me echo a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, madrugaré a las 3 o las 4 de la mañana o a las 5. Obvio, un viejo igual queremos trabajar, ¿no?